fiesta del fútbol. A través de la señal de TVC Deportes, le reiteramos el saludo a toda la gente que nos está acompañando en esta transmisión para llevarles cada detalle de lo que se viva en esta gran final de temporada. Ambas escuadras con esta leyenda también en su playera, donde hablaba de que el ascenso se ganaba en la cancha. Y esta era la anotación del partido. Apenas corriendo el minuto 4, el avance por el sector de la derecha. Edgar Joel Bárcenas, quien había ingresado a este partido, ponía el balón para Leo Ramos, que así estaba llegando con mucha certeza, y después el mismo remataba en esta acción, pero se encontraba ligeramente adelantado, por lo cual el asistente estaba levantando la bandera para señalar el fuera de lugar. Después el conjunto de los alebrijes buscaría igualar en el marcador y vendría esta nueva opción por parte de Leo Ramos, quien así estaba punteando hacia afuera ante la salida del guardameta, que alcanzaba a estorbarle un poco en ese movimiento. El servicio ahí bastante cerrado y en el cual estaba interviniendo Rodrigo Noya en la defensa. De nueva cuenta Edgar Hernández ante la insistencia del cuadro de Cafetaleros con el Peri Brambila. Otra vez el Leo Ramos buscaba el remate, sin embargo la anticipación de la saga le impedía que hiciera contacto con el balón. Toledo y la salida de Servio, que no medía bien. Domínguez filtra con el Galvio del Barça, el balón del día del COVID. El COVID tiene una falta, tiro libre directo, no, todavía, atención con esta, el servicio. ¡El remate! ¡No!